El lobo mexicano es nativo de América del Norte, del centro de México al oeste de Texas, sur de Nuevo México y centro de Arizona. La reducción de presas naturales como venados y alces hizo que muchos lobos comenzaran a atacar al ganado doméstico, lo que ocasionó que se hicieran grandes esfuerzos por erradicar esta especie. Alrededor de los años 50, se había eliminado al lobo mexicano de su medio y en 1976 fue declarada una subespecie en riesgo. En un esfuerzo por regresar a la especie a su hábitat natural, se han implementado planes de cooperación binacional para la supervivencia y reintroducción del lobo mexicano. Aunque se siguen encontrando dificultades, especialmente la oposición de ganaderos que consideran a los lobos como una amenaza a sus medios de subsistencia, en general estos esfuerzos han demostrado ser fructíferos. En mayo de 2014, por primera vez desde que se eliminó a la especie hace 3 décadas, nacieron 5 cachorros saludables como resultado de las reintroducciones realizadas. Si bien estos esfuerzos son importantes, quedan todavía muchas amenazas por superar, con el fin de asegurar la supervivencia de esta especie. Como estrategia desarrollada por CONAMP, el proyecto Especies en Riesgo, y otras organizaciones involucradas con la conservación del lobo mexicano, como la Universidad Autónoma de Querétaro, se han aliado con el Fondo de Aseguramiento Ganadero con la finalidad de proteger al lobo y otras especies de depredadores en México. Soy Socorro Chávez, soy de aquí del Ejido La Presa, aquí tengo mi ranchito. En la mañana fuimos yo y un hijo mío a echar pastura y ya nos faltaba un becerro. Entonces anduvimos búsquele y búsquele y no la hallamos. Y le dije a mi hijo, no, pues yo creo que ya se nos perdió. Entonces ya dijo, no, papá, dijo, aquí veo un arrastradero. Y era donde el león se llevó el becerro. El Fondo de Aseguramiento Ganadero de la Confederación Nacional de Asociaciones Ganaderas es un esquema de protección que aseguran el patrimonio de los ganaderos de México y dan certeza a la continuidad de sus operaciones, al tiempo que propician la creación de un sector con capacidad y recursos para administrar sus riesgos. Asimismo, participa activamente en la conservación de los mamíferos silvestres en peligro de extinción. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Vengo de GEF Especies en coordinación con CONAMP y vengo a hablarles sobre lo que es el Fondo de Aseguramiento Ganadero, los diferentes seguros con los que cuenta y en especial el que es para cubrir los ataques por depredadores, que es el que nos interesa. Todos estos seguros, ustedes los pueden beneficiar de ellos. Inmediatamente me respondieron y ya les expliqué lo que había pasado, que veíamos que estaban las borregas y borregos derribados y que estaban algunos sangrando, y entonces nos recomendaron que no los moviéramos y que ellos acudían a revisar. Y más o menos pasó como 1 hora y media para cuando ellos llegaron al sitio. Y cuando llegaron al sitio, pues bueno, ya ahí estuvieron ellos haciendo un levantamiento con fotografías, con revisión física a los animales. Nosotros somos un negocio familiar, nos dedicamos al rancho. Vivimos nada más de esto y de esto dependen nuestros ingresos. Fue en el verano, fue en este verano que tuvimos una depredación por un puma. Andábamos campeando en la mañana. De hecho, la depredación la detectamos muy temprano, yo creo sucedió
quizá en la noche y vimos la cría muerta. Hablamos con los responsables del seguro ganadero y ellos llegaron muy rápido, como en 3 horas ya estaban aquí. Levantaron lo que es normal en estos casos, las fotos, las muestras. Y cuando ellos revisan, nos dicen, no, pues sí es un ataque de algún depredador. Entonces nos dijeron, no, pues vamos a tener que hacer toda una revisión para poder aplicar al seguro. Fue realmente muy sencillo, no tuve que hacer ningún trámite burocrático de ningún tipo, más que las llamadas telefónicas que hicimos a la presidencia y después ya con los biólogos. Y pues de ahí determinaron ellos que, de acuerdo a la forma en que fueron atacados los animales y la forma en que los colmillos habían dejado huella, pues sí se trataba de un depredador. Sucediendo el evento, el productor debe de dar un aviso al fondo de aseguramiento, sí, vía telefónica, reportando el hecho. Y teniendo a la mano unos datos que son su PP, su CUR, su nombre, el estado y municipio donde pertenece. De ahí le van a pedir algunos teléfonos para que su técnico se comunique con él y se pongan de acuerdo para la atención de ese aviso. Me sorprendió porque yo pensé que iba a tener que buscar mucha papelería y todo lo del seguro, y no, con el registro que tenemos en Cíniga, básicamente pues logramos sacar, inmediatamente nos identificaron como productor y vieron que estaba la póliza del seguro vigente. Y pues nos dijo, no, adelante, sí, procede todo. Y nos ha funcionado bien el seguro ganadero aquí en el rancho. De hecho, lo hemos utilizado como en 3 ocasiones. Ha sido oportuno el pago que hemos tenido. Tarda como unos 2 meses en realizarse el pago, pero es un beneficio saber que si tienes una depredación en tu rancho, no es necesario ir tras el coyote, la presa, el puma, el lobo, lo que te ha hecho la depredación, sino que tienes un seguro que te respalda, que ya está pagado con el arete que tenemos de Cíniga. Ahí ya incluye el costo de este seguro. Cuestión nada más de hablar con los encargados de las oficinas. Ellos vienen rápido, toman las muestras, te toman tus datos y tienes tu pago. Sí, se me hizo un pago justo, la verdad. Pues mi recomendación sería reportar con el vigilante de la comunidad para que no se tirara veneno ni nada de eso, para conservar. Y así nos ayudamos unos a otros. Se lo comió en la noche y mi hija habló en la mañana. Y vinieron ellos. Luego vinieron. Y ya vinieron y vieron ellos cómo estaba todo. Y entonces ya respondieron muy bien. Y sí, estamos muy agradecidos. Y les digo a los demás ganaderos que le entren, que sí es efectivo el seguro. El uso correcto del fondo de aseguramiento ganadero, en conjunto con la aplicación de prácticas ganaderas adecuadas, reducen el riesgo del conflicto con depredadores y ayudan a la conservación y recuperación de las especies en riesgo, como el lobo mexicano.